estamos frente a una guerra. Aquí ya empezó la guerra por la propiedad. Y esa guerra por la propiedad la declaró el gobierno, echando a pelear a los demandantes con los beneficiados. Cientos de simpatizantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional marcharon a la Asamblea Nacional de Nicaragua para exigir los títulos de miles de familias que poseen propiedades confiscadas y para detener una ola de desalojos. Los líderes de unos 300 manifestantes prometieron resistir los intentos del gobierno del presidente Arnoldo Alemán, que asumió el poder el 10 de enero por deshacer la reforma agraria realizada por el gobierno sandinista entre el 79 y el 90.